Cisneros. Tantita. Hay que tirar esa derecha, derecha, izquierda. Luego, luego. Empezando, empezando. Luego, luego, a tirarle. Luego, luego. Vamos, abusado. Abusado. ¡Vámonos! ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate bien, cállate bien! ¡Vámonos, eso! ¡Alza las manos! ¡Alza tus manos! ¡Tírele, vamos, eso! ¡Muévate más! ¡Eso, muévate! ¡Moverse, moverse, 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 moverse! Y así, moverse. Estarse moviendo, para estar descontrolando, estar descontrolando al peleador, para que no sepan. Y en ese momento, tirarle, ya, no dejar de estar llaveando, no dejar de estar llaveando. Unas 120 peleas de aficionado. De profesional me aventé como 40, 36, 67 años. Muy buenas tardes. Me llamo Jorge Jiménez. Me nació el gusanito de querer ser boxeador porque me gustaba, me peleaba mucho en la escuela. De repente, una vez ahí en mi colonia, oigo que dicen que están entrenando más o menos por la iglesia, unas cuantas cuadras de por donde yo vivía y donde trabajaba en la carnicería. Fui a ver cómo estaban entrenando. Ay, todos los días empecé a ver a todos los muchachos están entrenando. Entonces el señor que me estaba entrenando me dijo: oye, muchacho, ¿no quieres entrenar? ¿Me quiere entrenar? Sí, puta, ya vi. Yo los vi a todos los que estaban entrenando, que eran muchas piezas. Yo no sabía, me daba mucho miedo a mí entrenar, moverme, moverme. Entonces me iba yo a un rinconcito y ahí me medio me movía. Yo veía a todos los que estaba viendo cómo tiraban golpes. Yo decía, qué bueno, yo quiero ser como ese. Volteaba a ver a otro, no, yo quiero ser como ese. Yo quería ser como todos. Buenos días, buenos días. Don Abraham Pérez, ¿cómo estamos? Trabajando, que nos da mucho gusto. A ver cuando nos vamos a Vips. Joven, ¿listo ya? ¿Trabajando? Échale gana, suerte. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho gusto, pues ya sabes. Órale, vamos a entrenar. Luego, luego, dale. Muévete, muévete. Adelante. Yo soy Norberto Cisneros, 22 peleas profesionales. Teníamos el deseo de querer ser boxeadores. A lo mejor con la ilusión de, no solo de la fama, sino de querer ganar dinero. Porque el dinero es todo para toda la familia. El boxeador se hace por hambre. Se hace por hambre. Esa era mi esperanza más grande, de llegar a ser campeón mundial y ganar dinero. Una vez llegó un boxeador, yo no lo conocía. Para mí era muy bueno, era el Mono García. Entonces lo llevé a donde yo estaba entrenando y dijo, no, 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 aquí no entrenes, te voy a llevar a los Jordán. Pero es que dicen que en el Jordán, entonces ya me daba miedo. Y dice, no, no es cierto, vente, yo te voy a enseñar. Me llevó luego, luego con el señor Cristóbal Rosas. Los baños Jordán, los gimnasios, eran los más famosos y siguen siendo los más famosos, a pesar de que ya desaparecieron. Un edificio muy viejo, pero estaba lleno de muchachos. Habían muchísimos muchachos. No, 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 no se podía. Haga de cuenta que sube uno al metro. Luego, luego dijo, ¿ya estabas entrenando? Pues salgo. ¿Ya te sabes vendar? Pues no muy bien, más o menos. A ver, véndate. No, 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 así no. Ya me empezó él a enseñar a vendarme, cómo se debe de empezar uno a vendar. Y ya me dijo, a ver, vas a pegarle al costal. Pues lo poco que yo sabía, allá unos cuantos, 2 meses que empecé, yo a entrenar. No, 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 así no. ¿A qué así? Vamos, vamos. Vamos, ya vamos ganando, ya va a acabar. Y ya me empezó él a llevar. Los primeros pasos que debe de saber uno es saberse parar, saber caminar. ¿Cómo que vas? Para adelante, para atrás. Eso, eso. Adelante y atrás, adelante y atrás.
No sabe cuidarse, no sabe quitarse la derecha. Tírale la derecha. Vámonos, ahí, ahí, órale. A mí me entusiasmó, me gustó porque me empezaron a enseñar, lo que yo no sabía. Empecé a caminar. Primerito debe de su pierna izquierda, debe de dar un pasito y luego el otro. Un pasito con las manos, las debe de tener aquí, que esté a la altura de sus ojos. Ese es un peleador que debe de tener. Y las manos así, no así, ni así, no así. Debe de estar así. El peleador debe de estar así. Y así como tengo los pies. Entonces, dice, vamos, adelante, ya. Ese es, da el primer paso así. Se regresa. Tira. Y tira a la derecha. Eso es empezar a enseñarle. Empiece a caminar. El muchacho, hay que hacerlo, que empiece a caminar primero. Así, 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 así. Para que se sepa cómo va a caminar, cómo pararse. Demuestra primero ese tiempo. Vamos, otra vez, a ver cómo se va a parar. Y ya no saben parar. Entonces hay que enseñarlos a empezar a caminar primerito. Y con las manos así, que caminen, que caminen, que caminen, que caminen. Los pasos deben de ir arrastrando uno, el izquierdo, para ir caminando, 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 para ir caminando. Y ya que va empezando uno, empezando a enseñarle cómo debe de caminar, cómo debe de empezar a tirar los golpes. Cada que camine, se tira a la izquierda, así. Se regresa y otra vez. Tira y otra vez. Tira y otra vez. Tira y otra vez. Tira y otra vez. Se regresa a su mismo lugar. A según como sea, si ya va a boxear o cualquier cosa, hay que irle enseñando cómo debe ser, cómo debe de tener las manos, cómo debe de tirarlas, cómo debe de tirar, para que empiece a aprender el muchacho a tirar los golpes. ¿Cómo se le hacía para destacar? Pues entrenando y siendo más mejor de todos los que estamos, como aquí en este gimnasio. Hay que entrenar mucho para destacar y para salir y no quedar, no estancarse. Los guantes de oro, para mí yo era una ilusión pelear en los guantes de oro, que en la Arena Coliseo, salir en el periódico. Llegué a las semifinales y ahí perdí la pelea, la primera de los guantes de oro. Llegué esa vez hasta octavos de finales, en octavos de finales me eliminaron. Para eso les voy a decir, yo tenía 13 años. Uy, me puse a chillar de coraje, de miedo, de que había perdido. Y dije, no, me robaron, me perdí la pelea, me retiro. Y salí subcampeón, porque también perdí el campeonato. Salí subcampeón de guantes de oro de 1963. Para eso en el 63 se estaban preparando todos para las olimpiadas que iban a hacer en Tokio, en Japón. Y yo dije, bueno, ojalá y me lleven. Ya no esperé la olimpiada. Era yo ya elegido, ya daba seleccionado y a todo. Desgraciadamente yo tenía que trabajar para mantener a mi familia. No, pues me eliminaron. Posteriormente tuvimos la oportunidad de brincarle al profesionalismo. Oh, pues muy bueno. O sea, llevarnos la lana, contar y eso y el otro. Bien. Tenía 15 años. Me pidieron papeles que si mi papá y mi mamá me autorizaban para pelear, ellos no querían de antemano, pero yo agarré y les falsifiqué y les dije que sí, mi papá y mi mamá te firmaron, sí. La primer pelea la noqueé, puta, dije, esto es, pues a seguir más entrenando. Entonces empecé a entrenar. De ahí, ya cuando estaba muy bien, voy hasta La Paz, Baja California, a pelear con el campeón, que era Raúl Rodríguez, campeón ligero. Entonces yo dije, pues voy a pelear con él, le voy a ganar. No, resulta de que tuve desprendimiento de la retina y eso fue lo que me hizo que me retirara, por eso me retiré.
¿Está bien? Eso. No muy apretado. No, no, no. Porque el aparato reciente. Eso. ¿Qué es un sparring? Alguien que le ayude a uno a boxear. Cuéntate, cuéntate. Cuéntate. Eso. Espérame, espérame. Siempre se deben de boxear, se debe de boxear los rounds que va a pelear uno. ¡Vámonos, tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, chismes, muévete! Los dos, muévanse, muévanse y tiren. ¡Eso ya, ya ven, ya ven! ¡Eso! Moviéndose y agachándose, eso le... Para que salga ese gancho, para que salga ese gancho. ¡Eso! ¡Practiquen el gancho! ¡Eso le... ¡Eso! ¡Vamos, vamos, más rápido! ¡Vámonos! ¡Salte, eso! ¡Salte, salte! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tírale, tírale! ¡Vamos! ¡Necesitamos que tires ese gancho! ¡Practiquen el gancho! ¡Eso le... ¡Eso le! ¡Muévanse, muévanse los dos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Tira, tira! Entonces, el sparring lo busca adecuado a cómo es su peleador que va a tener usted. Entonces, ese tiene el estilo de fulano con el que vas. Así es que tienes que boxear con él. Y que te tire, que te tire. ¡Muévete! Y haz que tires para que uno aprenda como el estilo con el que le va a tocar a uno. Ese es un sparring. Es que estás muy, muy cabezón. Oh, 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 oh. Ahí está. Entrando y saliendo, entrando y saliendo. ¡Muévase, muévase! ¡Muévase, muévase! ¡Tírele, tírele! ¡Tírele ese jab, tírele ese jab! ¡Tírele ese gancho, tírele ese gancho! ¡Tira a la derecha, tira tu jab! ¡Tu derecha, tu jab y tu derecha! ¡Vamos, pero muévete, agáchate, muévete! ¡Hazle la finta! ¡Y tírale, tírale ahí! ¡Ahí necesitamos que ahí le tires, que ahí le tires! ¡Tírale ese jab, ese jab! Es la única forma de poder preparar mejor a un boxeador. Más rápido, más rápido. Más rápido. Para allá y para acá. Entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entrando y saliendo, vámonos. ¡Tírale a la cara! ¡Más rápido, mi hermano! ¡Eso, eso! ¡Ya lo tienes! ¡Ya se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Tírale, tírale, tírale, tu hermano! ¡Ya no falta otro! ¡Tírale, tírale! ¡Vámonos, tiempo! Con mantequilla me he de haber aventado como unos 20 rounds o 30 rounds. Cada que iba a pelear, yo le ayudaba. El mantequilla Nápoles era demasiado bueno, demasiado fuerte. ¡Ay! Tenía un estilo muy bonito. Saber combinar, moverse, tirar mucho, porque tiraba mucho. A ver, era muy, muy largo de manos y tiraba mucho jab. Mucho derecha, en sus ganchos, su derecha, cruzaba mucho. Sabía muy bien el señor tirar sus golpes. El otro era Ultiminio Ramos, que todavía está aquí en México. Con Ultiminio también boxeé mucho. Es muy mi amigo, boxeé mucho. Le ayudé para cuando peleaba aquí y cuando tuvo muchas peleas también le ayudé mucho, boxeé mucho. Muy bueno también. A ver, ya, ya, ahorita. Ahorita vamos a ver, allá arriba. Ultiminio tenía un estilo muy bonito, que sabía combinar los golpes y sabía tirarlos, sabía mucho ese señor de box, sabía mucho. Cruzado, cruzado, no me vengo a tirarle, ahora sí. Sal, aquí en medio. Izquierda, repítela. Bien. Échale, 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 órale.
vente, eso, eso le. Otra vez esa derecha. Y ya se cayó. A la izquierda, a la izquierda. Vámonos, 10 segundos. Arranca. Todo, todo, 10. Vámonos. Tírale, tírale. De frente, de frente. No te eches para atrás. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Respirando, 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 respirando. Hay cuatro, hay cuatro. Y este es uno, mire, se los voy a enseñar. Es uno, este es dos, este es tres y este es cuatro. Ya no hay, hay que combinarlos, hay que combinarlos. No hay otro. Yo quisiera que alguno de que dijera cuál golpe hay más. Nada más hay cuatro, pero hay que combinarlos, hay que saberlo. Este es el gancho arriba y este es el gancho a la quijada. Este es el derechazo y este es el upper. Y de ahí no hay otros. Hay que estarlos combinando para enseñarle al peleador. Esos son los únicos golpes que hay que estarles enseñando. Moverse, 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 moverse. Y así, moverse. Estarse moviendo, para estar descontrolando, estar descontrolando al peleador. Para que no sepan, que en ese momento, tirarle, no dejar de estar llaveando, no dejar de estar llaveando, para que el peleador no piense, entonces no piensa, pero si está uno así, nada más, está pensando, ¿qué me va a tirar ese? ¿Qué le voy a tirar? ¿Qué es eso? Uno está pensando, todo el peleador, pero si lo está llaveando constantemente, llaveándolo, llaveándolo constantemente, no piensa, bueno. Yo digo que todos son mortales, todos, pero hay el cruzado, el derechazo es mortal, el gancho al hígado es mortal. Al que le dan un gancho al hígado, cae, y es más, las dos, hay uno. Una sola pierna se le encoge y se está muriendo uno, se está muriendo y está vivo. Y quiere que la gente, porque está viendo todo. Que la gente lo ayude, ¿y cómo lo ayuda? Pues si uno es el que... Y nada, no puede ni respirar. Y el derechazo es un derechazo que... conmocionado y... las luces... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Fuera! En ese momento te van contando y cuando te das cuenta... ya va en el 8, fuera, 10. Ay, si no vine aquí, me contó el 1, el 2, el 3, el 4. Porque es el knockout. Hay veces que sí, el golpe no es tan fuerte. Te tiraron, te levantas. 1, 2, 3 o 4 o 5. Como te vaya contando el referee y te estás dando cuenta. Pero hay unos golpes que son muy fuertes que cuando te quieres levantar, pues te... ¿Ya? ¿Se acabó? Se acabó, ya se acabó. Pero el gancho al hígado se está muriendo uno y ve toda la gente y no lo puedes ayudar, no le puedes hacer nada. Es un gancho al hígado, se le salió el aire. Mira, necesitamos que enseñarle que tiren bien la izquierda. Ese jab lo tenemos que practicar mejor para que ya sepan ellos tirar bien su derecha. Sobre todo hay que mejorar su técnica, su forma de pararse, de no desbalancearse totalmente de la pierna. Bien asentados, empezando a tirar su jab, sabiendo, tú sabes que eso es lo máximo que necesitamos, que el muchacho aprenda. Entonces necesitamos enseñarles la verdadera técnica de un boxeador fino. Que es un buen entrenador, una persona que sepa llevar a su muchacho bien y explicarle las contras y los pro. Solamente así tendremos un buen box. Metódicamente, no forzarlos demasiado, porque si los forzamos, ¿qué va a pasar? Se van a lastimar o todavía no se van a levantar. Derecha, izquierda, muévete, suele. Eso, vámonos, vente. Eso, muévete, muévete, eso. Vámonos. Se siente mucho miedo,
se siente mucho miedo. Y es más, en todas las peleas se siente miedo. Va uno temblando, va uno temblando. Es más, desde que está uno en el vestidor y lo están vendando, está uno temblando. Está uno temblando, lo están vendando. Es el frío, es el frío. Y está uno temblando. Tiene miedo uno para subirse a un ring. Pues yo digo que todos. Yo digo que todos. No hay alguno que diga que no tiene miedo. Todos tenemos miedo. En el primer round, para salir, tiene miedo uno que está hasta en la esquina. Yo quisiera que viera el box y el primer round de que donde están subiendo, vean los dos peleadores de esquina a esquina y están temblando. Se van, la presentación y todo eso está muy bien. Pero ya cuando se vienen, lo que venga, Dios mío, ya. Pasando ya de ese round, ya todo lo que venga, ya no hay nada de miedo. Se acabó el miedo. Se acabó el miedo y empieza a tirar unos golpes. La verdad, cuando uno sube, hay un temor. Hay un temor a perder, a ser golpeado. No, tiene uno miedo que se vaya a morir en el ring. A que le ganen a uno, no. A que lo vayan a matar a uno. O que uno vaya a matar al otro peleador. Porque eso sí es box, son trancazos de a de veras. Ultiminio mató al difunto David Moore por quitarle el campeonato y ahí era, ¿lo mataba a David Moore a él o él a él? Ultiminio se pasó como una semana allá en Los Ángeles, estando ahí en el hospital, viendo a ver que no le pasara nada. Y allá murió en el hospital. Ahí murió como a los 3 días o 4 días. Es vivir o matar. Alguna de las dos cosas, vivir o matar. No soy muy, muy golpeado. No soy mal. Porque hay muchos de mis compañeros que están mal. Entonces, estoy mal porque pues tengo el despliegue. Pero de mis facultades, yo me siento que estoy entero y sé todo. ¿Qué más miedo me da morirme? No me quiero yo morir. Yo quiero estar otro poquito más en esta vida que está tan bonita, aunque pues no estoy tan bien que yo quisiera, ni estoy tan mal, pero pues yo todavía quiero seguir viviendo. Quiero a lo mejor que se me haga la ilusión de llegar a ser algún peleador, porque esa es mi ilusión, llegar a ser un peleador, enseñarle lo que yo sé. Que si yo volvería a nacer, volvería a ser boxeador. Y eso que yo ya tuve el desprendimiento en la retina, me rompí esa mano, me quebraron la quijada, pero volvería a ser boxeador. Yo digo que sí, sería muy seguro que sí seríamos boxeadores otra vez. Porque eso ya lo traemos de nacimiento. Ya es difícil dejarlo. El box es muy sufrido, pero muy compensado. Saber que estás en la televisión, que estás en el periódico, que una película o que cualquier cosa. Pues qué bonito que me veo allá, me veo acá, me veo en eso. Y que todos traen el periódico y frírmame aquí, campeón. ¡Ay! Y acá hay autógrafos y todo eso, y salir y caminar y que toda la gente te salude y te hable. ¡Oh, qué bonito!